Amigos, amigos, aquí les traigo una nueva exploración urbana, raza. Lo que están a punto de ver es lo que antes fue una casa de citas, una casa del amor. Es lo que están a punto de presenciar en estos momentos. Acompáñenme y vamos a explorar este pequeño lugar. Bienvenidos a Tlacuache TV, comenzamos. Acabamos de adentrar al lugar. Entonces aquí podemos ver una mujer plasmada. No sé si esto ya estaba cuando estaba el lugar o fue un graffiti ya, un vandalismo que realizaron. No sé, no sabemos si esto ya estaba. Al parecer, amigos, hay imágenes en internet donde se muestra que aquí este lugar, aquí justamente aquí, no solamente era la casa de cita, ¿no? O sea, toda esta parte de allá, hacia donde está Yera, pues estaba la casa de cita, pero aquí era como que un local de donde se vendían juguetes eróticos, porque si ustedes ven en la imagen que les puse al principio, se logra ver, ¿me entienden? Incluso esto creo que era parte de lo que había en el cristal. Aquí había un aparador, la entrada era un cristal y pues estaba esto, amigos. Creo que todo esto lo rompieron porque me imagino que ya van a construir o no sabemos qué haya pasado, ¿no? Probamos ver el techo, vean, amigos, tiene como que como diamantinas, brilla. O sea, era básicamente pues una sex shop, no sé cómo se le llama, algo así. Raza, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y que dejes tu like, tu comentario. Si eres de aquí de Cancún y conociste este lugar, llegaste a venir aquí en este lugar o algo, o tu familiar, tío, tu hermano, el primo de un amigo, te invito a que nos comentes en la caja de comentarios qué opinión tienes sobre este lugar y qué experiencia nos puedes contar, ¿no? Aquí hay escaleras, amigos, ahorita vamos a subir. No sé si allá eran los cuartos o algo así. Ahorita vamos a ver. Al parecer, este lugar lleva como 2 años, si no me equivoco, que ya está en abandono. 2 años en abandono, amigos. Me imagino que aquí era como que una sala. No sé si se logra ver en la cámara, pero la pared brilla. Como que tiene mucha diamantina. Vean, raza. Una cajetilla de cigarros, una parador, una veladora. Que me imagino que era como un pequeño altar. Aquí el piso se ve que ya levantaron el piso completamente, raza. Estos son los ductos del clima. Tenía aire acondicionado el lugar. Hacia allá está la entrada, como ven. Tantos lugares abandonados que hay en Cancún que se pueden aprovechar para, o sea, este es un baño, aquí estaba la regadera, aquí podemos ver la taza. O sea, era de lujo, ¿eh? Era del, aquí viene acá picarón. Vean las paredes, pero tiene como que un brillo, tiene diamantina. Esto figuraba realmente una casa de citas, vean. Aquí podemos encontrar otro baño. Sí, raza, aquí era otro baño. Si tú que estás viendo este video estuviste aquí, tú sabrás tu experiencia. Esta es la parte de abajo. Ahorita esta es la parte de aquí abajo. Esto dice que mira. No sé si era algún adorno. No quiero ver un tipo adorno, ¿no? Se ve que tenía LEDs. Unos LEDs. Son puras lucecitas. Y pues eso estaba así, ¿no? Creo que era el nombre del lugar. Night Fashion Spa. Amigos, aquí va Yera. Como siempre, él es el pro de las exploraciones urbanas.
aquí mi amigo que era como una recepción. Podemos ver periódico. No sé si viene gente a dormir aquí, si viva alguien. Vean cómo está. Aquí era una habitación, amigos, un cuarto de... Me imagino que donde atendían a los clientes, donde estaban las chicas super poderosas. ¿Se dan cuenta? Vean. Acá hay un baño. No ha sido completamente vandalizado aquí, ¿eh? Al parecer aquí vive alguien, ¿eh? Aquí vive alguien porque vemos un cobertor. Era un jacuzzi, me imagino. ¿No? ¿Algo de lujo? Aquí estaba. Pequeño jacuzzi. Aquí podemos ver la parte de afuera. Nos queremos apurar porque no sabemos si alguien vive aquí. Amigos, bien. Aquí podemos ver un preservativo. Pastillas que son Viagra. Y aquí están los ductos del clima. Una habitación más, amigos. Aquí podemos ver otro baño. Este lugar no está completamente vandalizado. O sea, todavía como que hay cosas ahí donde debe de estar, ¿no? Como el baño, tiene el lavabo, la taza y todo eso. Aquí estamos en otro. Estos me imagino que eran closet, ¿eh? Eran los pequeños closets que había. Aquí podemos encontrar ganchos, ¿bien? Unos ganchos. Un rollo de pago de... con tarjeta. Aquí podemos ver barajas, cartas. Otro baño, vea. Hay varios baños, ¿eh? Ahora sí que este lugar lo tenía muy cuidado. Me imagino que aquí es otra habitación. Vean, este color es como morado. Y lo mismo, tiene la diamantina. Tiene diamantina. Ok, amigos, pues ya vieron, una exploración más. Y pues como ya les comenté, no sabemos el motivo por el cual hayan cerrado. Después de que fue un lugar que estuvo en movimiento, ahorita ya pues pasó a ser escombros. Aquí está Gerald, ¿qué opinas? Desde fuera el lugar parece que es como una imprenta o algo así, pero la verdad es que por dentro esconde muchas cosas que realmente puedes pasar así y lo ves como una simple fachada. Sí, una simple casa, ¿no? Pasa desapercibido. Exactamente. Amigos, esto es el Tlacuache TV. Nos estamos viendo en un próximo video. Y nos vemos, locos. Bye.